Los meses de marzo y abril marcan la transición climática del verano al otoño. Un fenómeno natural que, de paso, también afecta a las señales provenientes de los satélites a consecuencia del equinoccio. El, el equinoccio, a ver, para explicarlo más o menos, pasa eh, cuando el Sol está ubicado más o menos en la línea del Ecuador, que es más o menos el centro de la Tierra, ya que es donde más o menos circulan los satélites también. Entonces, ¿qué pasa? Está la Tierra, tenemos los satélites al medio. Y el sol pasa por atrás. Y es cuando pasa ahí y se juntan y hacen ese ángulo, produce eh, la interferencia solar. Sin embargo, estas interferencias no se extenderán por tanto tiempo. Los abonados a los sistemas de televisión por cable, como TV Cable Loncomilla o Multicom Maule, notarán algunas variaciones que no deben causar alarma. En sus casas van a notar eh, la pérdida de canal que aparece sin señal en un, en un extremo de la pantalla normalmente. Eh, pasa en, en todos los cables operadores les pasa igual en la misma, sens la misma sensación ¿ya? ya sea cualquier operador satelital o terrestre le va a pasar exactamente igual va a aparecer sin señal la opción que tiene bueno en caso nuestro eh, seguir disfrutando de otro canal puesto que no cae toda la grilla completa disfruta de otro canal de cualquier de nuestros pack y si no eh, otro servicio ya sea internet el corte tampoco dura más de 2 minutos 5 minutos por, canal. por lo general, estas interferencias se manifiestan alrededor del mediodía, pero no hay un horario específico. Este fenómeno atraviesa por su pic y luego tendría que terminarse. Sí, debiera ser ya a mediados de este mes, ya empezar a, a decaer y empieza ya a ser cada vez menos notorio, más corto, y ya en definitiva ya deja de, de ser. Un problema, un Problema que afecta por igual a las empresas de televisión por cable y de televisión satelital. Desde TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, el llamado es a la comprensión de sus abonados. Que entiendan que es un fenómeno natural, que no depende de nosotros, y que a cualquier cable operador, cualquier otra persona que tenga otra compañía, se puede dar cuenta que le pasa exactamente igual. ¿ya? Y nada, puede disfrutar de todo nuestro producto igual. Una consecuencia del equinoccio de otoño que va más allá de los esfuerzos técnicos y humanos. Dentro de los próximos días, su canal favorito volverá a la normalidad. Téngale un poco de paciencia a la naturaleza.